Bueno, tenemos que clasificarlo de dos maneras, ¿no? Primero lo que fue la actuación de la absoluta, que fue la que ganó el cuadrangular, en una forma impecable. Tenemos que corregir, nos sirvió para hacer el balance y corregir la parte defensiva. Ok, nos hicieron 7 goles, marcamos 27. Confirmó que es en Sao Paulo, se mantienen las mismas fechas, del 17 al 23 de agosto. Entre el día de hoy y mañana está llegando el reglamento del torneo en lo que respecta a la competencia y al viaje. Así que está todo ratificado que posiblemente este torneo se repita cada 3 meses. Estábamos realizando 3 jornadas de trabajo, desde las 6:30 de la mañana, donde trabaja a fondo el profesor Morales. Luego pasan al gimnasio, al trabajo de fortificación y nivelación de fuerzas, para pasar al campo de juego donde hacemos todos los trabajos técnicos, tácticos, como fue el caso de hoy en la mañana. Se puede tener competencias, crear las competencias nacionales que nos hace tanta falta en los diferentes procesos. Ojalá esta liga sea en diferentes categorías para que se tenga que trabajar en la formación de los procesos, ¿ya? Y darle crecimiento a nivel nacional al futsal en sus diferentes categorías para poder participar en esta liga. Y eso va a obligar, pienso, a realizar este trabajo que es tan necesario y que en la actualidad no lo tenemos.